gazpacho de garbanzo, porque alguien dijo, ay, esto parece un gazpacho de bacalao. Vamos a ponerle gazpacho de garbanzo. Y dije, ah, pues está bien, pero vamos a titularlo así. Y es muy fácil también de preparar. Ok, aquí tengo dos latas de garbanzo. Dos latas. Sí, sin el agua. Si no quiero usar la lata de garbanzo, puede ablandar el garbanzo. Sí, es muy grande. Sí. Exacto. Entonces, esto lo vamos a moler aquí, pero si no tiene un procesador en su casa, lo puede majar con el tenedor, porque esto ya está cocido y rompe rápido. ¿Okay? Entonces, los vamos a molerlos aquí. Crema, queremos que quede como fuertito, espajosito. Vamos a echarle esto que no se ha molido, ¿verdad? Al centro. Si queda un granito, pues nos lo comemos así, ¿verdad? Sí, lo puedes poner más calientito. Esto lo vamos a sacar de aquí, lo vamos a poner aquí en este plato. Alto en proteína, que también sustituye a la carne, ¿verdad? Si vamos a ir pues disminuyendo, ¿verdad? En el proceso. Vamos a echar un poquito. Ya se fue, otro lo puede llevar. Aquí le vamos a poner también dos dientes de ajo, ¿verdad? Con aquí ya molidito. Ponerle ahí. Media cebollita también triturada. Que no la tenemos aquí. Entonces necesito cebollita. Lina. No, cebollita. Ok. Cebolla, media cebolla picadita. La mostaza, me dice ahí, ¿verdad? Que es la mostaza, la Dijon, que es un poquito dulce, contiene miel, pero yo no la conseguí, es difícil de conseguir. Ahí hay cebolla, ¿no? Ah, pues dame la cebolla, que está la de acá. Si no le gusta saborear mucho la cebolla, puede picarla bien pequeñita o ponerle menos. Ok, la vamos a echar ahí. So, esta es la mostaza regular, la que tengo allí. Sí. Ok. Tenemos el cilantrillo. Esto lo pico bien grande, pero si usted lo quiere picar más pequeñito, lo puede hacer. Pero le da muy buen sabor también. Muy buen sabor. Una cucharadita de aceite de oliva. La ponemos ahí todito. Es que fácil es hacer esta receta, ¿verdad? Y tal vez usted pueda hacer esto con otro grano que a usted le guste. Puede tratarlo también y llamarme y decirme cómo le quedó. Porque el Señor nos da muchas ideas. Un poquito de sal. Sal a gusto, acuérdense, sal a gusto. Esto es una cucharadita de sal. Y tenemos también, vamos a echarle una taza de mayonesa. Esta es la vegana. Si usted usa la otra, puede usar la otra. Pues le vamos a echar una taza, si usted la quiere más como sueltita o más, pues, más concentrada, pues le pone menos mayonesa.
Pero la receta pues nos manda que una taza. Un tenedor está viejo, sí. Y cuando no encuentro un tenedor a cuchara, pues ya saben que los dos dedos funcionan también. Sí. ¿Hay un tenedor? Si está en la casa, te use lo que usted quiera. Ok. Ok, vamos a ir batiendo aquí. Miren qué lindo esto, miren cómo va cogiendo la formita. Esto también lo puede comer con tostitos, como si fuera un dip. Parece un tuna sandwich. Sí, esto es lo que, eso es lo que vamos a preparar. Vamos a preparar sándwiches con esto. Qué remundo esto. Y cuando ya esté todo eso, pues usted lo prueba y sale, y si tiene que agregarle un poquito más. Le puede echar un poquito de pimienta también. Ay, le puede poner el pique ese caliente también. Usted ponga de los sabores que usted quiera. Mire. Hasta solito se lo puede comer. Una cucharita ahí. Sí. Y eso lo puede tener en la nevera hasta una semana. Cuando usted vea que ya está botando líquido, pues ya. Pero.